Se retira de acá, hermano. ¿Listo? Es por las buenas, es un favor que le estoy pidiendo. Entonces no se ponga a confrontar con nosotros, ¿listo, hermano? Porque no quiero usar la fuerza, ni quiero ser grosero, ni nada de eso con usted. ¿Listo? Entonces, por favor, se retira hacia allá. Libertad de prensa, libertad de medios, ¿sí sabe eso? Entonces, respeten, hombre, respeten, a ver que ustedes son que es que la ley. ¿Por qué no puedo pasar? Dígame, ¿por qué no puedo pasar? Mire.
Y así se sienten orgullosos de vivir en Ave María, en un país como esto. Eso, esa manera. El que se arma de una arma para amenazar a otro y hacerle daño a otro es un cobarde. Son cobardes. No se crean ustedes que porque ustedes tienen esa arma. Es que son muy valiosos, son muy cobardes. No la dañen, no la crean. No crees, no crees. Uno no debe ser tan cobarde, y menos con una mujer. Sean cobardes. Larguen esa arma y ese uniforme y muestren su valentía. ¡Ey, no se tiene camarote! La de camarote no, porque si no se lo compró su mamá a usted. Entonces la cama se la pueden robar ustedes, lo que son una partida de rateros es lo que vienen ustedes aquí, a ver qué pueden llevarse de uno. Díganle que la prima, mi abuela era la prima de la abuela de la abuela. Por ahí va la abuela. No le digo más. La prima. ¿Quién era quién? Ven. Hacemos ese, Por ahí está, me amenazó mi hijo con una pistola, mi hijo que lo que tiene son 12 años, véalo allí. Me lo amenazó con una pistola si no salía dentro de la casa. El hermanito de Jason, un policía lo amenazó con el revólver, un niño de 12 años, lo amenazó con el revólver. Eso no es un embarazo. Ay, sí. Caballero,